Sara, para darte la bienvenida para el reportaje que usted está preparando. Para el servicio. Sí, de verdad que este lugar tiene una importancia bastante grande, ¿no? Nosotros como cocineros, sin este mercado no podríamos tener todos los productos maravillosos que utilizamos para cocinar. Hay un montón de labores que se hacen en el mercado a diario, que empiezan a esta hora, súper tarde, digamos, que no muchos logran ver y quería que me comenten un poquito. La labor acá empieza a partir de las 3 de la tarde. Ya. Acá nosotros los estibadores tenemos varios sindicatos conformados formalmente. Estamos registrados en registros públicos, en teletrabajo. Tenemos la obligación de estar a partir de las 3 de la tarde para atender la labor de estiba y desestiba de todos los productos que entran a este mercado. Llámese limones, papas, cebolla, rocotos, tomates, granos verdes, todo lo que concierne a lo que es el expendio de mayorista. Porque los carros no tienen un horario fijo de entrada. Vienen del norte, vienen del centro chico, vienen de acá norte chico, del centro, de la selva. ¿Cuánto carga de peso por día? Es según la labor. Hay pesos de 80 kilos, de 50 kilos, de 180 kilos, de 120 kilos, 150 kilos. Es una labor un poco sacrificada, pero desgraciadamente la vida nos obligaba a hacernos a ese sistema de vida, ¿no? ¿Qué cosa es lo que ustedes buscarían que mejore, digamos? Sabemos que lo ideal es cargar 50 kilos por vez, ¿no? Por un tema de salud, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se podría mejorar eso acá? Tenemos una ley, la 29.088. Okay. Ella dice, dispone que incluso está reglamentada que el estibador debe cargar no más de 50 kilos. ¿Cuántas horas trabaja al día? Acá trabajamos a veces, ahorita por ejemplo que no hay mucho producto, 12 horas, pero cuando hay temporada, a veces trabajamos hasta 15, 18 horas. 15, 18 sí, horas. Sí, porque a veces nos quedamos hasta 9, 8 de la mañana. Hoy día jueves entra producto en Sullana, nada más. Es impresionante, ¿no? ¿Cuántos ceviches salen ahí? Como ahí hay 50 kilos, imagínate tú que... Ya, o sea, con esto va a comer ceviche todo Lima mañana, ¿sí o no? Claro, pero... Queda chico, ¿verdad? Pero queda así, bueno, el consumo ahora se... Sí, pues entonces acá más o menos cuántas toneladas hay de... 30 toneladas. 30 toneladas de limón, ¿no? Claro, 30, 32 toneladas. De verdad, que es impresionante ver ese trabajo. Por ejemplo, para el ceviche, los limones, digamos, acá los cocineros, ¿no? Cada uno tiene su técnica, pero a mí me gusta buscar los limones que no sean tan verdes, ¿no? Que sean con tonalidades amarillas, porque son los que están más maduritos para con más juguito, ¿no? Y menos amargo, en este caso, ¿no? Claro. Pues, sí. Como te digo, un limón así de esta variedad, así en ese color, tiene otro gusto en relación a que está más pintón. Más, exactamente. Más es totalmente comprobado. Sí, sí, sí. Lo mismo va a pasar con el pisco sour, como te digo. Tú preparas un pisco sour con un limón amarillento, después, claro, después va a ver en el paladar que no es lo mismo. Acá, por ejemplo, estamos descargando naranja, ¿ves? Compañeros estibadores de choclo, uh-huh, están manipulando el producto choclo. Ellos ahí están haciendo la separación de tamaño. ¿Este saco cuánto pesa? 120. 120 kilos. Estar cargando pesos de este tipo no es lo ideal, ¿ya? Y la idea es poder lograr esto en un corto plazo para que el trabajo del día a día sea mucho más fácil y podamos tener ese producto en los restaurantes, en las casas, y saber que el trabajo que se ha hecho detrás
¿ya? Ha sido un trabajo en el cual no se ha puesto en riesgo la salud de un estibador. Toda cocina empieza por producto y ustedes lo que hacen es transportar ese producto. Es un trabajo de verdad que es muy fuerte, es lo que he visto. Yo creo de que de parte de nosotros los cocineros, ya hablo en nombre de todos, vamos a hacer fuerza, punche, para que en un futuro corto las condiciones de trabajo que ustedes tienen en el día a día mejoren considerablemente. ¿Por qué? Porque para lograr una gastronomía como la que tenemos hoy, no solamente es trabajar en cocinas, es trabajar en mercados, es trabajar en la chacra, ¿ya? Es trabajar todos juntos con un solo objetivo, que es hacer de esa gastronomía la mejor del mundo, ¿no?